empezar este video quería contarles algo que me acabo de dar cuenta que va a ser muy buenas noticias. Damas y caballeros, redoble de tambores. Juega Germán es el primer canal más visto en el mundo de gaming. Juega Germán en todo el mundo, en absolutamente todo el mundo, es el canal más visto de juegos en el mundo. Es mundial, todo el mundo. Es increíble, o sea, es el canal más visto de juegos en todo el mundo, en China, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en África, en todos lados. Así que obviamente quería agradecerles a ustedes por el apoyo, por ver mis videos. Obviamente esto significa que a ustedes les gustan los videos que hago, así que nada, sinceramente muchas gracias, es una locura. Así que un aplauso para ustedes también. Obviamente sé que el contenido últimamente ha cambiado, pero sobre todo me gusta pasarlo bien con el canal y sobre todo me gusta que a ustedes les guste lo que hago. Así que nada, me la paso bien. Y me agrada que ustedes también se la pasen bien con el canal. ¡Qué, en primer lugar! Pero bueno, cosas que solo los hombres vamos a entender. Hay cosas en este mundo que solo los hombres entendemos, que solo nosotros vemos y decimos: oh, por Dios, es algo que entiendo yo porque soy un hombre y lo entiendo, así que sí. Por ejemplo, aquí podemos ver cuatro urinales, pero podemos saber que solo cuatro hombres pueden orinar al mismo tiempo. ¿Por qué estarás pensando? ¿Por qué solo cuatro hombres? Bueno, probablemente porque sabes que todos los hombres no pueden orinar uno junto al otro. Es una ley no escrita ahí que los hombres no orinan juntos. Es una regla de oro, así como dorada, así como no se puede orinar juntos. Si ves a un hombre que está ahí orinando, ahí como que la, 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 y solo hay dos urinales, no puedes ir y ponerte al lado de él así como: hola, ¿cómo estás? ¿Quieres ser mi amigo? No, o sea, cualquier urinal que esté vacío es mejor que el que está justo al lado de tu amigo o de tu persona. Nadie en la vida hace amigos así como de que: oh, yo te conocí en el urinal, ¿te acuerdas que empezamos a conversar y nos hicimos mejores amigos? ¿Te acuerdas? No, yo tampoco. ¿Qué es esto? Un historial de tu celular o de tu navegador vacío. ¿Qué significa? No sé. ¿Por qué motivo un hombre tendría el historial de su computador completamente vacío? ¿Será que nunca en la vida ha buscado nada en internet? ¿Será por eso? ¿O será porque constantemente está vaciando el historial de conversación porque está ocultando algo? ¡Porno! La siguiente imagen creo que a todo el mundo les llega acá al corazoncito, le toca aquí adentro. Sobre todo a las personas que tienen novia y sobre todo a los hombres que tienen alguna amiga. Vamos a comprar, ella dijo. No tomará mucho tiempo, dijo ella. Todos los hombres que fueron a comprar, acompañar a su novia a comprar, saben el dolor que significa tener que esperar ahí a que la chica compre. Básicamente cada vez que vamos al mall a comprar algo, Lenei básicamente está así como: oh, qué linda esa polera, hoy yo quiero comprarme eso, hoy qué será eso, unos zapatos, qué bonito zapato. Y estoy así como: ah, me quiero ir a mi casa. Cuando una chica dice que se va a demorar solo media hora comprando, no le creas. No le creas. Ok, esto sobre todo para las personas que vivan solas o que tengan que hacer su propia ropa, lavar su propia ropa. Aquí dice: llegará el día en que alguna vez yo lave mi ropa, pero este no será el día. Cuando te vas a vivir solo, la primera batalla con la que tienes que luchar es lavar tu ropa. Cuando vivías con tu madre te lavaba la ropa. O sea, uno veía ropa limpia y decía: oh, magia, Harry Potter, oh, por Dios. Pero cuando vives solo, sinceramente, te das cuenta de que alguien tiene que lavar la ropa y ese alguien es tú. Opción número uno, no lavar tu ropa nunca y oler a basura. Opción número dos, lavar tu ropa. Esta polera no la he lavado hace 5 semanas. Una persona normal vería a un hombre con una cosa de ducha en la cabeza. ¿Ah? Pero un hombre lo único que ve es entendimiento, es por fin alguien me entiende, por fin entienden el sufrimiento de que es de ser muy alto para la ducha. Yo siempre que me ducho, como las duchas generalmente son bajitas, yo siempre tengo la ducha acá, en aquí como acá. Ok. Sobre todo cuando vives con una mujer, porque las mujeres son más bajitas, así que la ducha es más baja. O no sé si eso tiene sentido, pero sí molesta. Orinar por tanto tiempo que el limpiador automático del urinal se activa 2 veces. Nunca me ha pasado, sinceramente. O sea, sé que soy un hombre yo, pero eso nunca en la vida me ha pasado, así que sinceramente no puedo probar esta imagen. Yo sinceramente cada vez que voy al baño voy así. Sí, hola, buenos días, buenos días. Ok, me tengo que ir, adiós. No me demoro nada, soy Flash. Esto está buenísimo, ok. Probablemente muchas mujeres van a estar viendo este video. Por favor, díganme en los comentarios para qué creen que es esta almohada que está justo delante del urinal. O sea, arriba del urinal. Muchas mujeres están pensando, pero un hombre va al baño y se para así como que... Y ya. Pero resulta que hay veces que tomaste mucha agua. Resulta que hay veces que tomaste mucha cerveza quizás en un fin de semana. Y estar parado ahí esperando a que toda la orina salga de tu cuerpo no es muy agradable. Pretendamos que esta es la pared y este es el cojín que está ahí en la imagen. Sería algo más o menos así. Ok, este sinceramente no lo quiero explicar porque es un poquito gráfico, pero de vez en cuando un hombre cuando camina, camina normal. Pero de vez en cuando como que el pantalón se te atora ahí como en la parte baja, ¿ah? Y uno de repente como que tiene que arreglarse eso mientras va caminando. Como que vas caminando y ¡opa! ¡Yopa! Esa es como la forma ninja de arreglarte y todo. Los hombres me entienden, los hombres me entienden, no hay problema ahí. Los machos me entienden. ¿Qué hacemos los hombres en la ducha? Esta imagen representa muy claramente que tan bien nos lavamos ciertas partes del cuerpo. No sé cómo lo harán las mujeres, probablemente las mujeres se laven todo el cuerpo muchas veces.
grises, los hombres no. Esta imagen representa básicamente que el rojo es la parte donde más nos limpiamos, el verde donde nos limpiamos así como que meh, y ya, y la parte azul y blanca es donde básicamente no nos limpiamos nunca y básicamente esperamos que se limpie por sí solo. Aquí podemos ver que la cabeza es uno de los lugares donde nos limpiamos, pero como que sí, me limpio normal, no me preocupo mucho. Los brazos como que estoy listo. Toda esta zona, creo que nunca en mi vida me he preocupado de si esta zona está sucia o no. O sea, nadie dice, oh por Dios, tengo mi pecho muy sucio, ahora está limpio. No, nadie dice eso. Pero las zonas rojas son las que uno más se preocupa. De hecho, la zona roja es donde uno simplemente se ducha por esa razón. O sea, la única razón para un hombre para ducharse es básicamente, sí, sí, necesito una ducha. Esta imagen está buena, dice, mantener tres pilas de ropa. O sea, como que tres montones de ropa. El primero es la ropa limpia, la segunda es la ropa sucia y la tercera es la que está lo suficientemente limpia. Probablemente las mujeres tienen su ropa así como bien ordenadita, doblada en el cajón ahí lista para agarrarla. O sea, no quiere decir que la pila de ropa esté sucia o esté limpia, simplemente es una pila de ropa diferente a la otra. ¿No me crees? ¿Quieres ver mi closet? Vamos a ver mi closet. Aquí es donde guardo básicamente una pila de ropa. Ups. Y aquí es donde guardo la otra pila de ropa. ¿Ves algún orden acá? No hay absolutamente ningún orden. Hombre, esta imagen no saben cuánto me identifica como hombre. Creo que todos los hombres alguna vez hemos sido mentidos de esta forma. Ella dijo, me tomará solo 5 minutos. ¡No! Y podemos ver la imagen de un esqueleto que obviamente le dijeron 5 minutos nada más. Y probablemente se demoró 5 años. Algo así como cuando yo digo, en 5 minutos más su hola, soy Germán. ¡No es gracioso! Pero en serio, cuando vives con una mujer, te acostumbras al hecho de que cuando tu novia te dice 5 minutos, tienes que multiplicar ese número por 3. Si tu novia te dice, me demoraré 5 minutos, tú multiplicas eso y dices, ah, se va a demorar 15 minutos. O cuando tu novia dice, estaré lista en media hora, dices, ah, ok, una hora y media. Pasa todos los días, absolutamente todos los días. Todos los días. Ok, aquí podemos ver en esta imagen que existen dos tipos de hombres. Acá podemos ver que hay un... Está muy bueno este. Acá podemos ver que hay un urinal, o digo, una taza del baño. Y están los que simplemente apuntan dentro del agua, del líquido, y tienen todo el sonido de música arriba. O sea, como que... Sí, no está en mute. Pero hay otra clase de hombre que básicamente apunta ahí como al bordecito para no hacer ruido. Dime en los comentarios qué tipo de hombre eres, el que apunta directamente en medio y no le preocupa el ruido, o si eres un orinador ninja. ¿Eres de la clase de persona que apunta justo ahí como al bordecito para no hacer ruido, para que nadie escuche que estás en el baño, básicamente? Y volviendo al primer tema de los urinales, de que no tienes que urinar justo frente a un amigo, una de las cosas más satisfactorias en el mundo es encontrar un urinal solo. Pero bueno, chicos, esas fueron las imágenes que solo los hombres van a entender. Los machos pechos peludos. Los hombres ahí con quizá un poquito de pelo también, pero igual. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, por favor, suscríbanse, que subo video todos los días. Tampoco olvides darle me gusta a este video. Si te gustó, por favor, dale un me gusta. Y que espero que lleguemos a los 150.000 me gusta. Sería increíble. Tampoco olvides seguirme en Instagram. Estoy como Germán Garmendia. Entra a Instagram, búscame y dale me gusta a mis fotos. Y déjame un mensaje también. Y recuerda que este 4 de noviembre voy a estar en Santiago, en el Teatro Coliseo. Voy a estar ahí tocando en vivo. Así que si no tienes tus tickets, ve al link que te voy a dejar acá abajo en la descripción y consigue tus tickets para vernos en vivo y pasarlo increíble. Así que nada, te mando un abrazo psicológico, te quiero mucho, cuídate. Bye bye. ¿Qué más da? Vamos a celebrar que ya no tienes gracia. ¿Qué más da? Vamos a celebrar.